Para sus anuncios publicitarios en Directo al Grano, contáctese con los WhatsApps que aparecen en pantalla. Bien, amigos de Directo al Grano, seguimos recorriendo lo que es toda la península de Santa Elena. En este momento estamos en Montañita y lo que vemos aquí es la cantidad de personas, de agentes de seguridad, que obviamente están custodiando, que están confirmando de que la gente respete lo que es el distanciamiento social tan repetido, tan exigido por las autoridades de salud, por las autoridades gubernamentales, para evitar que haya un nuevo rebrote del coronavirus. Y eso es lo que están haciendo cumplir aquí los señores. Pero la bondad, que adentro del local, por favor, usted puede hacer uso del local, pero afuera no. Ya, los artesanos han sido reubicados y no podemos... Sí, pero madrecita, de local para adentro. De local para adentro no hay problema, pero acá afuera no, ¿sí? Por favor, tenga la bondad. Que sí, pero le dije que tengo que hacerlo no sola, ¿cierto? Gracias. Ya me dijo, yo le dije que ya lo voy a hacer. No se preocupe, yo aquí vamos a estar, cualquier novedad vamos a estar al tanto. Ok, gracias por entender. Correcto, bueno, ¿qué es lo que pasa, caballero? Bueno. Todo bien. La comuna organizando el pueblo como debe ser. Correcto, para que las cosas fluyan. Fluya, la energía fluya. Por ahí había rumores de que tal vez se podrían tomar medidas aquí en Montañita porque no se estaba respetando el distanciamiento, alguna situación de bioseguridad, o solamente son rumores. Son solo rumores. O sea, la comuna en sí está tomando medidas de seguridad y de cuidados para que todo funcione de acuerdo a las prevenciones y medidas de prevención. O sea, estamos organizando, apoyando la comuna para que las cosas funcionen, porque al final todos somos perjudicados. Y si nos beneficiamos todos, nos beneficiamos todos. Correcto. Y si nos perjudicamos todos, nos perjudicamos todos. Para que no haya problemas, las personas deben respetar el tema de bioseguridad, por favor, las mascarillas, que es lo más importante. Al caballero le vamos a recordar, al otro señor también, por favor. O sea, empecemos. ¿Cómo le va, mijo? ¿Todo bien, mijo? Póngase la mascarilla, por favor, mijo. Póngase la mascarilla. Caballero, tenga la bondad de ponerse la mascarilla. Yo sé que están en su casa, que hay un buen ambiente y todo, pero de todos modos, ponerse la mascarilla no está de más. ¿Tiene la mascarilla? Sí, por acá dentro. A ver, sáquele la mascarilla al caballero y póngase la mascarilla usted también. Está buscando la mascarilla, creo que no encuentra. ¿No encuentra? Parece que se la ha perdido, no encuentra. A ver, está que lo busca por allá, tampoco encuentra la mascarilla. El caballero también está por allá. Se fue de largo a buscar la mascarilla. Mayormente ahora con las cosas que está pasando, en ese sentido ahora todos usar mascarilla por prevención. ¿Por qué la gente no utiliza aquí mascarilla? ¿No son lo suficiente? Mayormente lo que está de una manera, lo que vienen para del centro, para la playa, usan la mascarilla. Realmente lo que salen de la playa a buscar duchas, bueno, esas personas salen así sin, en el sentido, ya y ahí, ya una vez que se vistan, se van, se duchan, ya se ponen la mascarilla, así es. Esto va de acuerdo con el municipio y la comuna Montañita, para que se vea todo organizado y así no haya prácticamente el distanciamiento social que se está llegando de la bioseguridad por la época de la pandemia que está pasando. Se está también llamando la atención a los señores turistas que se pongan la mascarilla correspondiente, ya que con eso evitamos que el virus se siga expandiendo. Frente al periodo que se viene, la policía comunitaria es clave para hacer respetar la norma de distanciamiento que el CUE ha manifestado, que la autoridad de salud exige. Y también aquella persona que no utiliza mascarilla, ¿cómo está respondiendo la gente ante esto? Hay personas que realmente se cuidan y toman la debida precaución, pero hay también personas también que le molesta a usted utilizar la mascarilla, pero es una seguridad tanto para la persona que viene a visitar y las personas que están aquí en nuestra comunidad. ¿Y que no le habla del distanciamiento social que nos dice la presidenta ahorita acá? ¿Qué cosa? A ver, cuénteme, ¿qué pasó? Que yo quisiera que ustedes vengan a ver acá, nos cambiaron de sitio de trabajo ya. Y ahora estamos sin un distanciamiento social. Cada puesto nos tienen juntitos y ni siquiera tenemos por dónde pasar. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo están reclamando, que dicen que no hay distanciamiento social y la verdad que esto preocupa. Mire usted fíjese, si hay distanciamiento, acá en los puestos acá ni siquiera podemos salir. ¿Ya? De un puesto al otro, ven a ver.
el distanciamiento social, el que se habla, hay preocupación de parte de la dama. ¿Y usted qué, presidente? No, ¿qué? Yo soy artesana y tengo mi puesto aquí. Bueno, mira. ¿Sí ven? Ahí está, puede ir. Está pegado, ¿no? Y es más, esto ahorita se ha vuelto un caos completo, completo. ¿Por qué? Porque ahorita que es feriado, ahorita que no es feriado, usted ve que la gente camina, pero cuando es feriado, esto se llena de gente. O sea, el feriado que se viene puede ser peligroso. Muy peligroso, porque hay mucha gente contagiada ahorita aquí. ¿Aquí? ¿Hay contagiadas? ¿Qué montañitas? Sí. ¿Como cuántas personas más o menos? No tengo idea cuántas, pero sé que sí hay contagiados aquí en Montañita. Está muy bueno el ambiente, muchas personas han venido. ¿De dónde viene usted? De Guayaquil. ¿Ya? ¿Y está permaneciendo algunos días o solamente por hoy? No, solo por hoy. Sí. ¿Cómo ve el distanciamiento social? Bueno, con las medidas de precaución que se debe, con las mascarillas y todo, sí hay personas que están cumpliendo, pero otras que estamos incumpliendo, incluida. Estamos, dice. ¿Por qué dice estamos incumpliendo? A ver. Porque esta vez yo dejé mi mascarilla en el vehículo. Y como entonces solamente bajamos a comer, ya vamos a ir de regreso a Guayaquil. Bueno, ¿cómo? Una foto, ya no hay problema. Bueno, quiero una foto, le vamos a dar una foto. ¿Con quién? Con la señora. Bueno, le vamos a dar la foto. Ah, para el TikTok. Chuzo, me van a hacer TikTok. No puede ser. Bueno, ojalá que sea un... ¿Cómo? Hacer TikTok. ¿Qué van a hacer? TikTok. ¿Conmigo? Sí. Ojalá que sea un buen TikTok, ¿ah? Sí, vamos a hacer TikTok. Ella es la TikTokera. Es cierto. A ver, ¿qué va a hacer? Sí, tiene muchos seguidores ella en TikTok. ¿En serio? Sí. Bueno, por ahí. Tú tienes la fórmula y la actividad. Okay. Ok, lista. Ahí está la reina de TikTok. Este es el ambiente para los amigos de Directo al Grano que piensan venir acá a Montañita. Vean ustedes. Toda la playa en su amplitud, un día un poco opaco, hay un poco de frío también. Recién acabando de llegar. Vea, la manera como el señor habla es de nuestra hermana ciudad de Cuenca. Eso, exacto. ¿Y cómo está Cuenca? ¿Cómo está el asunto? Hermoso como siempre, hermoso. ¿Se vino a quedar varios días o solamente hoy? Hoy día nomás. Tremendo viaje solamente para venir. De paseo. Estoy en Puerto López yo, me di la vuelta. Ah, qué bueno. Ah, sí, está bien. Ah, ¿qué le parece, Montañita? Hermosísimo. Bueno, viene un largo feriado. ¿Qué cree que pueda pasar? La gente tiene temor. Hay que cuidarnos del feriado. Peligroso. Oye, los guantes nos dicen muchas cosas, ¿no? También el llavero, este de aquí también en esta situación, más que todo el logo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, toda la pinta de un deportista, no sabemos quién es el caballero. Cuéntenos. Buenas tardes, ¿con qué medio tengo el gusto? Canal 1, Directo al Grano, ¿cómo le va? Ya. Muy buenas tardes, estoy acá disfrutando de un atardecer en la comuna Montañita. Qué bueno, ¿de dónde viene usted? Desde la comuna Valdivia y ando en mi velocípedo o bicicleta, haciendo deportes. ¿Usted no es de aquí? No, soy de la comuna de la ancestral y milenaria cultura Valdivia. Oiga, pero usted anda bien deportivo, anda con su... Como tiene que ser, ¿no? Sí, estamos en forma, porque de una u otra forma es para tratar de fortalecer el sistema inmunológico y que realmente esto ayuda a prevenir, además de la mascarilla y las normas de bioseguridad, para tratar de contrarrestar esta pandemia que nos está atacando. A todos. Seguimos disfrutando de la playa. ¿Cómo está su salud, amigo? No, yo me siento desde que comenzó. Como quinceañero. Nunca me he tenido ni fiebre ni tos, porque todo el tiempo he hecho ejercicio. ¿En serio? ¿En serio? ¿Usted hace ejercicio? ¿Por zapitos? Todo. ¿Cuántos zapitos? A ver, el señor nos va a demostrar. Amigo, por favor, hay que hacer ejercicio. Vean aquí el ejemplo del caballero. ¿Cuántos zapitos va a hacer ahorita para demostrar? Zapitos no, zancadilla nomás. A ver, ¿cuántas zancadillas? Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos a llegar a los 50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, ¡ay, falta 20 pues! Lo debo para la próxima. ¿Cómo tiene su cansancio? Bien, amigo, hay que cuidarse. Y con esto, despidamos Directo al Grano. Ayúdenos a despedir Directo al Grano. Hemos tenido un especial de acá, de todo lo que es la península de Santa Elena, recordando la norma de seguridad. Sí.
Usted puede hacer la mascarilla también, ¿eh? Por supuesto. Ya. Bueno, realmente ahorita, como estamos a la intemperie, donde el viento favorece para que se vaya el virus más hacia adentro. Pero de una u otra forma, se invito a toda la colectividad del país para que visite Montañita y que realmente puedan disfrutar de sus playas con todas las normas de bioseguridad. Eso sí. Tróquela. Muy bien, amigos. Esto fue Directo al Grano de la península de Santa Elena, de acá, de la comuna Montañita. Soy José Delgado. Nos veremos el día de mañana, Dios mediante, ya de nuestro estudio allá en Guayaquil. Que la pasen bien. Bendiciones. Hasta la próxima. JD Producciones y Canal 1 presentaron Directo al Grano con José Delgado.